Entonces, ese es un desafío importante. No teníamos ya, literalmente no teníamos clara la película. O sea, teníamos que ir navegando e ir construyéndola en medio del camino también. Eso fue también algo bien, bien bonito, pero bien desescolarizador en este sentido también, de tener que navegar esa incertidumbre y tener que en medio del camino encontrar la mejor manera de ir contando esa historia que está constantemente emergiendo. Eso quería contarles. Esos son mis chismes y mis primeras palabras. Ahí les dejo con los peliones, no mentira. ¡Qué buen chisme! Gracias, Marco. Para grandes amigos, panísimas. Entonces le entro yo. Y siempre me gustó comenzar así. Yo no escucho, ¿ustedes escuchan? Creo que se te muteó el sonido, ¿será? Tal vez está un poco bajo. No, no, a ver, intenta de nuevo, intenta. Fíjate si está el audio prendido. No, Sí, tal todavía. vez muy bajito, no se escucha bien. Sí, en el tráiler que Silba estábamos. nomás, silba nomás. En el tráiler que estábamos viendo salía un poco de las músicas de este instrumento acá que está hecho con unas calabazas. Que hay acá en Ecuador y nada, saludarles a todas y a todos ahí que estamos de distintas partes. Yo estoy en el Valle de Vilcabamba, en el sur del Ecuador. Estoy con Kaon y mi hijo de 10 años que me acompaña acá en el taller, todo desordenado, pero. Y aquí es nuestro lugar creativo. Yo quiero rescatar, después de saludarles y mandarles un gran abrazo a todas y a todos que están aquí. Yo quiero rescatar escuchándole a Andrés y escuchándole a Marco y viendo un poco la historia de Andrés y recopilando un poco esta historia de haber trabajado en este proceso bonito de poner en imagen un cuento que vivimos en el día a día en una red, ¿no? Que hay un eje conductor de la gente, de los pueblos autóctonos, de los pueblos indígenas, acá en esta Sudamérica tan diversa, tan colorida, tan linda, que es esta intención de siempre compartir, de estar abiertos a compartir. Por ejemplo, el camino de Andrés, de su viaje, junto con el viaje de 20 años de esta señora, de estas comadres que de repente ni se imaginaban ir a San Pablo a tener una conexión ancestral del tambor de mina. Yo conozco Brasil, el territorio de Bahía y de Marañón, guardan esos secretos del tambor de mina, que son sincretismos afrorreligiosos. Y entonces poder encontrarse con esa ancestralidad es algo hermoso. En este docu del Mushuc-Gawa y de esta red tan bonita que somos parte, como distintas familias, como pueden ver acá con Kaoni, también en la parte andina tenemos esta parte de los cuatro elementos, las cuatro direcciones, está la chacana, que es esta cruz que nos guía. Entonces, son elementos que hemos incorporado también, que incorporamos desde el guión, desde esta metodología que el Cami nos proponía, pero íbamos incorporando elementos de nuestra cosmovisión andina y fue así que parte del gran guión escondido de nuestro pequeño trabajo en este docu está esa chacana ahí implícita, ¿no? Con esas cuatro direcciones, esos elementos ahí, esos tiempos marcados como ciclos, ¿no? Entonces yo quiero rescatar que parte de desescolarizar o de estos procesos medios inversos o complementarios a los de la academia, digámoslo así, están ya dados. Solo es cuestión de conectarnos con ellos en el territorio donde estamos, conectarnos con la gente. Muchas veces nos ven gente de fuera. Somos gente colorida. Me reconozco en ustedes, ¿no? Y de varias partes del mundo. Y muchas veces llegamos en territorio y nos ven como gente de fuera. Entonces, ¿cómo nos mimetizamos? ¿Cómo nos entregamos? ¿Cómo llegamos a ellos, no? Para que puedan ser unos intercambios bastante puros, bastante equitativos, ¿no? Y así pueden ir generándose procesos colaborativos mucho más profundos, mucho más simples, en definitiva. Entonces, algo de esto transitamos en este documental con Camilo, con Marco.
Y mira, a los años que me sumo a un Zoom, y era la forma, la herramienta que utilizamos para editar, para comunicarnos, para crear, ¿no? Y nada, agradecerles también por su tiempo, por estar acá. Contarles definitivamente que el espacio acá en Ecuador, Mushukawai, es un espacio transformador. Mira el chisme de Marquito, que tuvimos ahí unos desacuerdos y de repente, así intuitivamente, nos fuimos uniendo y trabajamos muy bonito. Le considero un hermano al Cami y mira, bien un espacio para desaprendizaje también muy, muy profundo. Entonces, nada, le paso la palabra al Cami y les mando un abrazo a todas y a todos que están ahí escuchando. Gracias por su tiempo. Gracias, Sebas. Ahí la creación como sanación, ¿no? El mismo proceso ahora que estamos hablando, colectivizante ahí de crear juntos, pues ahí también es un proceso de vivencia, ¿no? Se me da que, pues en las sesiones yo he tenido la oportunidad de escuchar acerca de la gente. En estas dos sesiones que hemos tenido del festival, traemos preguntas como de Franco, que decía cómo puede ser el video y cómo puede ser el arte, digamos, audiovisual, una forma de desaprender la forma en la que hacemos audiovisuales también. Después, ayer de otra sesión, traigo la pregunta acerca de, pues, como el liderazgo y en este caso en una realización colaborativa, cómo se da de maneras muy espontáneas, cómo se, digamos, como que el flow del cómo se van tomando las decisiones, pues le hace honor precisamente a la creatividad, al amor, en ese caso de la relación misma. Y estoy queriendo aprovechar que tenemos justo 30 minutos para que no solo se vuelva, digamos, en las otras sesiones hemos solo tenido la oportunidad de escuchar una vez a algunas personas y en este caso me gustaría también abrir esa opción porque hoy tenemos mucha familia Mushuk y la película precisamente, si lo técnico lo hicimos tal vez en una experiencia entre tres personas de la red, la verdad hay muchas más personas que intervinieron en esta forma de arte colectivo, de esta forma de aprendizaje colectivo, que aquí están un montón, está Nati, está Huguito, está Flora, está Diana, está Tamia, la familia precisamente, las familias, Marco, Sebas, que tengan ahí alrededor, si en algún momento de aquí en adelante quieren tomar la voz, tenemos justo 30 minutitos para hacer de esta conversación sobre la producción colaborativa y cómo desaprender juntos también. Me gustaría como abrir la opción a que nos escuchemos todos. Yo estoy profundamente conmovido con la posibilidad de tener la experiencia de vuelta, de sentir un poquito y de tener como muchos déjà vu de cuando estuvimos sentados trabajándole con el Marco, pero también de tantas escenas cuando uno vuelve a ver el documental, las que uno participa, como de reinterpretar también todos los mensajes que van allí. Y creo que entonces ese arte colectivo se vuelve también una interpretación de muchos colectivos míos internos, ¿no? Que comparten las visiones y los todo el trabajo que hicimos en conjunto. Eso. Entonces, no sé si alguien quiere también abrir su micrófono y de hecho, Andrés, Marco, Sebas, especialmente también, si quieren aquí comentar para empezar a circular la palabra, abiertos están los micrófonos. ¿Alguna sensación? Alguien que también, como traer al cuerpo también alguna sensación y compartirla. No, yo solo quiero decir lo importante que es esos momentos como tener la apertura para aprender cosas nuevas, ¿cierto? Y a veces como que el aprendizaje, una cosa de las bonitas que está implícita ahí en la peli es como que yo aprendo algo, pero como que ese aprendizaje se completa cuando yo lo comparto en el territorio y dejo una semilla instalada ahí. Quiere decir, no solamente es un aprendizaje tan individual, sino que el aprendizaje que yo hago como que
por haber tenido el privilegio de tenerlo, tengo como la responsabilidad de compartirlo y de sembrarlo de nuevo. Entonces, ese ciclo del aprendizaje se hace como enseñándolo, como a las demás personas. Aprendemos. La mejor manera de aprender es enseñarle también a otra persona también. Entonces, eso me parece bonito en términos como del ciclo de un ciclo metodológico que es como de la siembra hasta la cosecha y volver y como iterar muchos ciclos de esos así en los territorios nos haría una sociedad más sabia, nos haría una sociedad más sensible, más amorosa, con mucho más belleza, con mucha más alegría. Empezar a compartir aquellas cosas que nos dan vida y nos ponen contento el corazón, nos ponen los ojos brillantes, nos dan esas ganas como de construir. Ese tipo de producciones audiovisuales, yo creo que, y de las producciones que hagamos, yo creo que poner ahí, eso me parece muy bello porque eso es como lo que dice también el título del encuentro y es como la coinspiración. Yo cómo me puedo inspirar con el otro, junto al otro, cómo yo puedo aprender del otro. Pero lo que vuelvo y digo es que si no miramos nuestras resistencias internas al aprendizaje, porque a veces tenemos como muchos límites, muchas cosas que no nos dejan aprender, es a través del viaje que uno puede como poner esas cosas en un lugar aparte, porque entra como en un estado mucho más como un niño curioso explorando un territorio, no como con las categorías que ya aprendió, sino como abierto como la experiencia a toda la experiencia sensorial, afectiva, como a escuchar como con mayor profundidad. Entonces como que en buena parte como una cosa que me parece muy bonita es como seguir aprendiendo a través del viaje, pero ese viaje no solamente son viajes hacia afuera, sino también viajes hacia adentro. Gracias, Andrés. Me identifico mucho con esa imagen. Y yo siento como que en nuestro caso también parte del desaprendizaje es hacer esas espirales. O sea, como que no era una línea recta a la que teníamos que llegar, era mucho también de disfrutar el camino. El fin, digamos que era tener el documental, pero en realidad mucho de ese camino de ir construyéndolo juntos fue súper importante. Y también un camino de desaprendizaje bien bonito, que requería mucha humildad también, hablando ahí de confesiones y de chismes. Claro, no era tan fácil a mí como editor, que ya había invertido 6 horas editando alguna cosa y llegaba el cambio y decía, ¿sabes qué? Yo le quitaría esa parte. Sinceramente, no. O sea, cuando le ves todo el... Le quitaría ese pedacito de ahí. Entonces yo trataba de defender un poco, ¿no? Es que verás, lo que estoy pensando, yo le estoy sintiendo como que viene el fuego, viene la cancioncita y aterriza en esa imagen. Sí, pero no, como que no. Y el Sebas como, también no, yo creo que... 2 segunditos más, aquí déjale 2 segundos más por aquí. Entonces yo ahí, y eso en línea, imagínense en línea. Bueno, entonces estar ahí, ok. ¿Y qué? ¿Ahí les parece? A ver, ya, ok. Pero bien bonito al final de ese trabajo, como una espiral de ir revisando. Y después lo dejábamos ahí un tiempo y revisarlo después de unas semanas y hacer algunos ajustes y unos toquecitos más. Mucho con la música también, o sea, la música. El Sebas, con el Cami le dábamos algunas ideas y él entonces se quedaba con la tarea y después nos pasaba la música y nos iba contando cómo él iba percibiendo la música, en qué momento entra, hasta qué momento. Entonces sí, fue todo un camino de desaprendizaje y no estuve en la sesión donde estaba Franco hablando de eso, pero yo creo que en nuestro caso sí creemos en estos procesos diferentes de hacer producción audiovisual. Tal vez nuestra ventaja era que ninguno nos considerábamos como los profesionales haciendo esto. Entonces teníamos chance de jugar mucho. Era como un... Y de alguna manera no estábamos siendo pagados, digamos. Tuvimos un impulsito de Coversidades, como un empujón para poder terminar. Pero en realidad la cantidad de tiempo que habíamos dedicado, esto era algo totalmente que salía de nuestra voluntad. Entonces era una voluntad también de aprender y de compartir ese camino y de seguir, sinceramente, hasta una excusa de poder acompañarnos en la vida, al Cavi y con el Sebas. O sea, cada uno atravesando sus momentos de vida y este era un momento como de tomarnos un café juntos, pero teniendo esta excusa de seguir avanzando en este sueño. Entonces, sí, fue bien, bien, bien bonito el proceso y no solamente el final.
Tengo una pregunta para los que están aquí, que forman parte del Mushuk. Como que el proceso de como tener ahí, como ya, como sabiendo que se estaban como grabando y haciendo esta peli durante los encuentros, y luego como sabiendo que se estaba como desarrollando eso. ¿Y cómo se sintió después como ver la película entera como de esta comunidad que formas parte? Ajá, como cuál fue el impacto como reflejo de la comunidad en forma de arte de la peli. Si alguien quiere responder. ¿Habrá alguien ahí del Mushuk, Natalie, que quiera contestar? También podría dar mi interpretación, pero vienen de otro lado. Mira, ahí está el Estás audio. muteada, Nati. Silenciado. Nati, estás silenciada. Perdón, Tienes que tengo abrir. ahora sí la siento otra vez. Aquí estamos medio movidos. Estamos en el mismo espacio, en la misma comunidad con Martito. Y teníamos que proteger que nadie esté haciendo mucha bulla acerca de él. Trabajo comunitario también para que esto funcione. Sí, es todo comunidad. Bueno, ¿cómo lo hemos vivido? Bueno, primero que cuando están ahí, el Marquito siempre con su cámara, el Sebas, es tan natural que uno ni piensa que alguien está filmando, o sea, simplemente como que es parte de todo lo que se está viviendo, que es muy rico y que es cada encuentro, cada caravana, cada círculo de palabra, en donde quiera que se arme del país. Entonces, así como todo muy natural, ¿no? Y después, cuando ya hubo el producto, yo no podía parar de sonreír. O sea, cuando yo lo vi la primera vez, pues esa cosa así tan indescriptible, ¿no? Indescriptible, es como, wow, o sea, cómo tiene la capacidad de sintetizar en imágenes y en una ilación no tan amorosa con los cuatro elementos, algo que hemos vivido desde el 2014, ¿no? Porque ahí estaba como un compendio, ¿no es cierto?, desde que nace el Mushuk Agua y cuando la semilla es regada ahí, ¿no?, lanzada en Saraguro, en el pueblo indígena Saraguro, y cómo se va, ¿no?, caminando por cada región y cada lugar en el que se ha hecho hasta hacer, ahora ya se hizo el octavo encuentro en el mar, frente al mar. Y ha pasado por la selva y bueno, ahora vuelve el próximo año, este año, ¿no? En noviembre vuelve a donde fue sembrado. Entonces, al verlo fue así como, o sea, una sensación de wow, o sea, qué síntesis amorosa, era algo así, ¿no? Como, y no podía parar de sonreír, eso es lo que les puedo contar, lo que me sale ahorita. Y súper agradecida, ¿no? Con estos hermanos que se adoran y adoramos todos y todas y todos, que se dedican con todo el alma, ¿no? A entregar su tiempo más de lo que tal vez deberían, ¿no? Dejando todo para haber logrado este producto. Y más que producto, como decía el Marquito, ¿no? Es de este proceso en el que pasan tantas cosas, en donde desde la anécdota que cuenta el Marquito hasta cuando ya ahora son los hermanos que se adoran, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde ahí? Tantas cosas que, claro, en documentales así como, uf, hay mucho más allá, ¿no? Entonces, puro amor. Y gratitud a los tres loquillos que en realidad son unos locazos hermosos, ¿no? Que le entregan todo, así todo. Bueno, si quieres compartir, Ya. estamos compartiendo la pregunta Sí. de Hola con sensación todos, nos ha queridas dado y el ver el queridos. documental. Sí. Hola. A ver, ahí retomando un poquito las palabras y los sentidos de la negra. Sí, es bastante similar a lo que yo sentí. Sin embargo, podría decir que estaba así como con la expectativa, porque en esa época Marco y Cari estaban en Quito y claro. Sabía que estaban armando, confabulando ahí un producto visual, audiovisual chévere, ¿no? Porque
Y claro, o sea, la verdad es que yo no me imaginé esa calidad que iba a tener, la que tiene, porque, no sé, o sea, estaba así con la expectativa de qué sé yo, ver las historias de cada quien, las historias, los testimonios de cada quien. Y yo cuando participé, lo hice así como con cierto recelo, no sé, estuve así medio. Y de pronto me vi como brillando dentro del grupo, que también estaba así en el mismo tono. Y fue rico darme cuenta de que estamos todos así como conectados con un brillo especial, conectados con los sentidos, con las acciones, ¿no? Que van como ayudándonos a entretejer toda esta historia bonita. Y me dejó así también con una sonrisa chévere, ¿no? Una sensación bien bacán de ser parte de esta historia chévere. Y bueno, ahí súper agradecido con el trabajo que han hecho ustedes, queridos, que sabía que estaban metidos, aunque sea a la distancia, pero compartiendo y dándose formas, ¿no? Para lograrlo. Y ya, ahí está. Me parece genial y abrazo todo eso con mucho cariño. Eso quería decirle, querido. Gracias, familia, mucho. A mí me dan ganas de preguntarle a Andrés también, en este caso, si, ¿cuál tal vez fue la experiencia de reverse, ¿no? Tal vez para las personas que fueron, las mujeres que fueron a Brasil, para las que no fueron y después recibieron la clase, pero ya después, o sea, el aprendizaje más que la clase. Pero después al ver también este documental, ¿cómo fueron esos momentos? ¿Cómo se dio? Si ya tienes algo que contarnos de eso. Y lo bonito de la devuelta del aprendizaje como en un territorio, en una comunidad, es que estaban como niños, abuelos, y había como una intergeneracionalidad muy bonita donde se estaba compartiendo. Pues, había muchos momentos donde unos estaban practicando música, había como mucho aprendizaje, pero todos juntos. Entonces fue muy bonito de la experiencia allá y de ver que se va retroalimentando ese aprendizaje y va creciendo. Entonces como que se trae eso de que se aprendió del tambor de criolla a otras comunidades y se va haciendo como ese intercambio. Y fue muy bello, fue un festejo, porque yo creo que es una de las cosas muy importantes en los procesos de creación, siempre como tener, a veces se nos olvida celebrar, y yo creo que la fiesta es algo de lo que nosotros somos también, y el festejar es algo muy importante. Entonces como que tuvo la capacidad de entrega, pero también de festejo y de una ritualidad así bonita, de encuentro, de compartir el alimento, compartir la música, y siempre esas cosas son cosas sagradas, eso como que aviva la vitalidad de todos nosotros, escuchar unos tambores, ¿cierto? Y toda la ritualidad que había en Brasil de calentarlos en alrededor del fuego para que tensar esos cueros y todo, son como cosas que están muy ligadas a cohesionarnos a nosotros como comunidades. Entonces muy bonito, porque no es un aprendizaje como a veces estamos muy acostumbrados que cada quien lo hacía individualmente, sino que darnos cuenta de que ese conocimiento está distribuido, es colectivo. Y bonito encontrarnos a compartirlo, y los niños estaban, escuchaban, se jugaba, se cocinaba. Entonces como que esos rituales como de minga colectiva son muy importantes en los procesos, que son a veces se muestra mucho el producto como terminado, el audiovisual, ¿cierto? Pero lo bonito es como lo que no se mueve, que quizás lo más bonito es lo que no está ahí en el documental, lo que decía el compañero Marcos, lo que todavía sigue, todavía pulsando como a dónde nos está motivando viajar la vida en este momento nosotros. Entonces siempre como que viene esa pregunta de seguir impulsando procesos así de aprendizaje entre todos, porque a todos nos gusta viajar, ¿cierto? Y a todos nos gusta conocer. Entonces como facilitar esas experiencias, y a través de la música, yo creo que la música y la danza son cosas muy importantes, y eso es lo que el documental está ahí como todo el rato ahí mostrando, la importancia del cuerpo y del movimiento. Como decía Delmira Maza Zapata en el Palenque acá en Bogotá, decía, es que nosotros somos movimiento y la vida es movimiento. Entonces esas expresiones musicales en círculo
son como pequeñas plataformas también para que esa vitalidad colectiva como que crezca, entonces se entra en un estado de alegría colectiva y eso nos falta mucho, entonces qué bonito que podamos seguir recordando ese principio también muy ancestral de que lo que va de primero es el canto y la danza, ¿cierto? Eso es lo que abre también para que estemos más dispuestos al aprendizaje y eso nos une, nos proporciona un alimento, nos da alegría, nos da como esa oportunidad de reunirnos no solamente desde la palabra, sino a través del movimiento, ¿cierto? Y del cuerpo, y eso me parece muy importante para la educación hoy en día, que a veces estaba muy centrada, era como en lo, como en el entendimiento solamente de las cosas, pero no en la experiencia festiva de estar juntos compartiendo. Entonces me parece muy bonito lo que se dio ahí, y seguir abriendo espacios así en la ciudad, en donde estemos, donde los niños puedan compartir con las personas mayores y porque ese encuentro, esa transmisión de sabiduría se nos está perdiendo. Y yo creo que yendo a los territorios es que uno logra entender y ver mucho conocimiento que no está todavía ni en Wikipedia, ni en la red, ni las inteligencias artificiales todavía están contando historias. Esas historias nos toca que contarlas es con arte y con cierto, como con lo que podamos hacer y de una manera también muy, muy improvisada porque... Este proceso, este documental tampoco tuvo como un guión preciso, sino como teníamos como unas cosas que sí se querían contar, que era integrar un poco esa historia del colectivo La Bogotana, que no se había contado y que podría ser muy inspiradora para que más personas se acercaran a estas espiritualidades afroamericanas, que tienen mucha sabiduría muy bacana para aprender. Y por el otro lado, había como unas ganas de resaltar eso que les decía ahorita, la importancia para nosotros como latinoamericanos como de la música y eso como que somos seres como musicales y siento que eso para mí pues me llena de vida mucho poder como seguir empezando como a seguir viajando. Eso también parte de un trabajo de mi compañera que es etnomusicóloga y es la que está haciendo como toda la interacción con las comunidades acá en Colombia para hacer esos intercambios de aprendizaje y juntos hacemos parte de un equipo donde yo soy como la persona encargada de la parte audiovisual, pero es todo un equipo donde hay pedagogos, comunicadores, investigadores, que estamos como interesados en cómo crear estas historias, y porque es muy importante ahorita también esas historias que nosotros estamos contando. Y yo creo que animo a todos los que están escuchando esto como para seguir como puliendo eso de como cuáles son las historias que nosotros queremos contar ahorita a la sociedad y a la humanidad, que si, pensándonos como si fuéramos hormiguitas que estamos dejando como feromonas para que las hormiguitas que vienen y todos los que están ahí se puedan nutrir de eso, ¿cierto? Como una especie de multiplicación de ese conocimiento, me parece algo que está bien hacerlo con alegría y como decía Marcos, no pensando tanto en el objetivo que a veces nosotros ponemos como solamente cosas afuera, sino también mirar, alinear mucho con nuestros objetivos interiores así bien bonitos, para que no nos quedemos solamente como en el producto, sino como en el viaje y en la gozadera de que implica ese viaje, que es más chévere cuando se hace con otros, y cuando se hace viajando, y cuando se hace tocando música, y contentándose juntas. Qué chévere, Andrés. Quiero así hacer un puente a una intención, una idea, casi que una propuesta, es que como Sierra contaba, vamos a celebrar este festival, tenemos como 15 películas para que vayan a ver, entonces, por ejemplo, la de Andrés, veanla juntes en un espacio donde puedan bailar y bailense una película, algo por el estilo, nuevas formas de verlo, ¿no? Ayer había un taller también de nuevas formas, o sea, de lectura queer, de lectura formas diferentes, entonces todo puede ser una forma también como empezar a jugar de cómo leer, entonces leíamos en conjunto. Aquí estamos haciendo, invitándoles a una experiencia de diálogo sobre un montón de imágenes y vivencias que son los audiovisuales y las películas. Tenemos 15 películas que son muy largas como para pasarlas en un tiempo corto, hoy con estas dos y sus creadores, pero sí pueden ir a hacer sus grupos, es una invitación, y verlas en conjunto como Sierra nos invitaba en un principio. Tenemos no solo 5 minutos formalmente para seguir charlando, sino nos podemos extender un poquito más. La invitación es que también las personas que aún no han hablado y que quieran preguntarle algo o que quieran comentar algo, pueden hacerlo también a través del chat o prendiendo sus micrófonos. Cualquier pregunta, cualquiera de los y las creadoras de hoy,
o cualquier cosa que estén sintiendo, estén vibrando, reflejando ahora con todos estos temas que estamos poniendo sobre la mesa. Quisiera recordar solo uno, voy a buscar aquí en el chat, porque de hecho, de vuelta, como coinspirándonos en cómo sería la sesión de hoy respecto a lo que decíamos del nombre de esta sesión y qué íbamos a abordar, pues también ahí fuimos elaborando como algunas ideas y algunas preguntas. Una, por ejemplo, la trajo, una hipótesis, la trae Marco, la voy a leer, que es que nuestro proceso desescolarizado de producción audiovisual nos llevó a compartir, a aprender mutuamente, a no tener siempre claro el rumbo, a navegar en espiral no lineal y disfrutar no solamente del resultado final, sino todo el proceso. Es como un statement, como una reflexión. Si tienen alguna reflexión, nos encantaría escucharles. Y de vuelta, panelistas, también es su micrófono. Recuerden que pueden ir a ver todas las pelis en el link que les voy a poner en el chat. Yo quería más, hola, como... como retomar lo que decía en un momento Nati de cómo vio el documental del Mushuk, porque yo vi el documental la primera vez que fui al Mushuk. Entonces fui al Mushuk y enseguida vi el documental. Entonces yo decía, como miraba el documental y decía, cuando uno mira el documental se ve así como, dice la Nati, como mucho amor resumido. Y antes, si yo no hubiera estado en el Mushuk en ese momento, yo hubiera dicho... O sea, sí se ve súper lindo, pero es real, o sea, esto es real. Y, pero como estando en el Mushuk, yo salí del Mushuk y decía, es como la utopía vivida, sí, literalmente, es como el sueño vivido. Entonces, como que me parece que es muy conciso y muy como, muy claro con lo que es el Mushuk. Entonces, para mí era algo súper lindo, porque no, yo, antes del Mushuk, para mí era como... Como es una red que te enseña como que hay gente haciendo cosas en otros lugares y es un poco como súper esperanzadora. Yo en ese momento llegué al Mushuk y yo necesitaba el Mushuk. O sea, en mi vida yo necesitaba estar ahí. Y ver el documental es como muy bacán entender que sí es real. O sea, que la gente externa que sienta como eso, qué lindo que es súper real a la vivencia. Entonces es como, no sé, solo quería como decir eso pensando en que no estuve como en el proceso de los años, sino directamente el mismo, los primeros 3 días y luego ver el documental. Entonces como creo que fue un proyecto que se hizo súper lindo y es chistoso como escuchar al Marquito diciendo como, yo no quería que me corten esa parte de mi edición, porque uno se encariña con las imágenes también que uno hace o... que edita, pero es como al fin y al cabo sale como súper bien y creo como esa acción colectiva de hacer es igual un reflejo de lo que es el Mushuk también, como compartir esas visiones y saberes. Entonces eso, nada más. Gracias, Tamia. Ay, qué linda reflexión. ¿Alguien más? Yo tengo una invitación también a los Mushuk y a las Mushuk que están por aquí, pero para que quede también grabada. Lindo poder jugar a la rayuela, no solo el juego, sino, ¿se acuerdan el libro La Rayuela? Que uno lo puede leer de muchas maneras y empieza a tener más capítulos. Esto de hecho lo hicimos de forma, al principio no era un documental, sino era por cápsulas. Entonces una invitación a que podamos seguir sumándole cápsulas. Que se quieran juntar, si se quieren juntar a darle más formas y a jugar. Lamentablemente, Marquito, estoy invitando a que jueguen con la edición y pongamos más cosas y le cortemos por aquí y que empiece por otro lado. Eso también puede ser una idea. A ti, por ejemplo, Tamia y aquellos ahí en la red de tenemos muchos jóvenes. Y que esto también pudiera ser porque... Digamos como que antes, me hizo pensar también que antes no existía, antes de hecho cuando se filmaba, Cami,
tenemos muchos registros de unos encuentros en donde empezar esa grabación. Y se me pierde el internet. Te cortaste un poco. Repita la última parte. No, que estaba diciendo que tuvimos muchas colaboraciones, o sea, antes, incluso antes de pensar en hacer cualquier documental, había mucho registro de encuentros antes que no se hicieron con la intención de hacer un documental, de muchos ojos y muchas personas que hacen parte de la red, y eso fue posible después, digamos, tenerlo para, voluntariamente, para poder hacer después este ejercicio que hicimos con Marco y Sebastián. Ahora que tenemos este ejercicio hecho, este documental y estas piezas también en cápsulas, podemos multiplicarlo. Invitación para eso. Podemos inventarnos algo de ahí siempre. Reinventar. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo aumentar? Sí. Algo bien chiquito de lo que dices, Cami, haciendo eco de lo que dices, que realmente ahora hay jóvenes, ¿no? Jóvenes del impulso, jóvenes mucho que han aprendido a manejar cámara, a editar. Pues claro, o sea, como ha sido un proceso de aprendizaje, instancias, ¿no? De aprendizaje, compartiendo con quienes saben, ¿no? Los saberes. Entonces ahora hay jóvenes que pueden ir tomando la pose a hacer el quinto elemento, porque son los cuatro elementos. Entonces me vino, ¿no? El quinto elemento. Bueno, eso nomás, como el eje conductor del próximo. Si hay un quinto, es el éter, pero puede ser un sexto, algo así como el sexto sentido también. El séptimo. ¿Algún otro sentir? ¿Alguna otra palabrita que le queramos poner al hoy, a esta conversación que nos ha llevado por todo lado, pero que se inspira en este trabajo co-inspirado y colaborativo que puede llegar a ser también el audiovisual, y como colaborativamente también se multiplica y hace posible momentos de coaprendizaje, ¿no? Flora. Yo quería hacer una confesión. La verdad es que cuando estaba en ¿En serio, Flora? ¿Lo vas a decir en público? Yeah. ¿Lo vas a decir en público eso que me dijiste? Piénsatelo un momento. Siéntelo ya, antes. Bueno, aquí la demostración de que ustedes tienen una confianza en mi corazón como de familia, de manada. Y me pasó que cuando estaba en el encuentro, hicieron la exposición hacia Ecoversidades del documental, yo lloré mucho. Como fue una emoción cuando vi, después de haber conocido Ecoversidades, de haber escuchado todo lo que era y también de vivirlo y de estar con la Nata, el Hugo en el set y de vivir así todas las experiencias, y además ver el documental, porque yo no había ido a un encuentro, más conocía a la gente del Muchuc como por separado, a gente de Quito, gente de, o sea, después de la Amazonía. Y cuando vi el documental, sentía así una emoción súper grande en mi pecho, en mi corazón, y me dio un llanto, así, ¡guau! Y lloré, así, impresionantemente. Me dio así una sensación de esperanza y de mucho cariño, de mucha ternura, de sentir que había encontrado al fin algo que yo en algún momento soñé, tuve esa utopía, pero además era real y se estaba haciendo. Entonces, para mí fue muy, muy emocionante y bueno, llegó así a calarme muy profundo, así que eso les quería comentar. Para mí fueron una inspiración, la verdad, han sido una inspiración porque yo soy de Chile, contextualizando a todos. Y llegar a Ecuador para mí fue un proceso súper fuerte de sanación. Fue hermoso.
a veces duros, pero hermosos. Y en ese sentido, estoy muy agradecida y ha sido esta alianza y la Red Mucho Kawaii para mí han sido una inspiración. Y ahora igual con ese florecimiento que está en mí y con esa semilla que se sembró en mí en esos territorios, ahora estamos haciendo más cositas por ese territorio de Chile, inspirándonos, y lo decimos abiertamente, la red que estamos creando aquí con las chiques, de que estamos muy inspirados por todos ustedes. Y estoy muy agradecida por este encuentro y también por toda la confianza y todo lo que se ha tejido. Para mí siempre van a ser mi manada y van a estar en mi corazoncito así de una forma muy, muy, muy especial. Así que gracias. Gracias, Flora. Qué lindo. Gracias a todos por sus compartires, corazonares. Qué lindo espacio de la celebración, que sigamos celebrando y creando, co-creando, co-inspirando. Y sí. Que se vea en audiovisual, o en podcast, o en multimedia. Sí, sí. Imagínense lo que quieran hacer, que precisamente esta es una intención que tenemos con Sierra, para crear un círculo audiovisual que pueda multiplicar también nuestras imágenes y ese compartir. Entonces, bienvenidísimas a participar de, pues como les contamos con Sierra, Gutizán nace ahí como de nuestro trabajo y servicio también en publicaciones, en donde pues tenemos la suerte de poder compartir, honrar nuestros ojos, nuestros sentidos, con muchas obras de muchos lugares del mundo y de gente que está desaprendiendo, aprendiendo y desarrollando también como sus caminos, sus vidas, su creatividad en colectivo y en conjunto con más personas de diversidades. Esa es la intención también, que valga la redundancia, estamos aquí como colectivizando esta intención ecoversitaria también. Entonces, muy, muy, muy bienvenidos. Estamos ya casi terminando hoy la sesión. Tal vez tendríamos chance de escuchar a una persona más, un par de personas más, pero pues muy llenito el corazón, sintiendo y que es pues mucha alegría en que tal vez estos videos puedan seguir reproduciéndose también allí en los lugares donde ustedes estén. Precisamente esa es la intención del material. Pues del material, de las piezas, de las creaciones, creo que hay siempre como una intención colectivizante, no solo al hacer un video, generalmente no hay forma, tiene que ser como muy especial que sea algo solitario, es un proceso colectivo, es una intención colectiva, pero generalmente tiene esa intención también, ¿no? Como de que lo vea gente, que lo vea más gente, ¿no? Entonces, bienvenidos también a multiplicar el festival. Digamos, son estas cuatro sesiones, pero la página va a estar abierta y el festival continúa mientras se sigan viendo las películas. Entonces, también durante todo mayo, bienvenidos allá, que les compartan, a que la roten, a que nos inviten a hacer cosas también a Sierra y a mí y a Ecoversidades y ver qué podemos apoyar. Pasen la voz. Y el próximo año hagamos otro festival de cine, así que sí. Salen inspiradas, pueden compartirnos lo que hacen después. Y lo celebramos el próximo año. Bueno, gracias, Cami, gracias, Sierra, por el espacio. Gracias por sostener también toda esa energía para el Gutizán y también por estar ahí invirtiendo su vida, su tiempo, su corazón. Ahí acompañándonos a quienes soñamos con estas producciones audiovisuales así diferentes. Gracias por todo ese cariño que ustedes le ponen también. Gracias. Y vos también, que eres parte del Gutizán, tú eres nuestro videógrafo, así hiciste el tráiler, por ejemplo. Ahí montaste el tráiler. Muchas gracias, aparte de tantas otras cosas que en Ecoversidades también nos has compartido audiovisualmente. Entonces, y bueno, de corazón, muchas gracias a todos, a todas. Por favor, abran sus micrófonos, ya nos vamos a ir despidiendo, y abrir micrófonos, en este caso, es una forma alternativa.
alternativa de compartir audiovisual, porque vamos a compartir en el trailer los últimos, el pedacito de grandiosa afrocolombiana. Afrocaribe. Y de Tejiendo Resistencia, los dos videos que hoy estábamos celebrando, las dos vivencias. Entonces, eso, vamos a compartir de vuelta en el trailer esos pedacitos. Abran sus micrófonos si quieren hacer cualquier ruidito, también se hace parte. Un abrazo a todos y todas. Sigan ahí en la conferencia y mañana también tenemos muy tempranito para los latinoamericanos la última sesión del Gutizán. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. 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 Ya, ahora sí, ya es que justo cuando estaba cerrando. Gracias. A bailar. ¿Qué es el corazón del mundo? ADN en común, desde el amor, la vida. El amor y la voluntad que le ponemos a cumplir nuestros sueños de niños. Con pasión, la escucha, la alegría. Conectar la cabeza con el corazón. A vivir desde el amor. Late, es constante, no se necesita pensarlo, ¿no? Sino sentirlo. Es pura vida, es un acto de amor a la humanidad. Es el núcleo de energía y amor que irradia por todos quienes conformamos esta maravillosa red. Que alimenta, que cuida, que purifica y que acciona para que todos sus miembros nos mantengamos vivos y con sueños hechos realidad. El corazón del Mushu es cada uno de nosotros. Somos los hermanos entrelazados con los sutiles de mi vida. Chao, familias. Chao. Bien. Un abrazo fuerte. Chao. Mucha suerte. Hola, Andrés. Chao. Hola, Andrés. Mira, esto es de la de Boriña. Ah, te paso. Comercial. Es comercial, no pagamos. La Andrés, la sierra, el talo, todo por ahí mismo. Ecuador súper presente, ¿vieron el rec en base en Ecuador? Ajá. Hay que hacer uno en vivo acá. Sí. Nieto. 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 Familia. Cuídense mucho. Chao, chao.